Yo voy a tomar de referencia este, pero ya saben que para esta parte yo doblo y aquí en el doblez es donde hago el corte. Le vamos a cortar un poquito aquí, lo vamos a ir separando por la línea. Así vamos a ir sacando todos los cuadritos. Colócate en un lugar cómodo. La siguiente parte la acabo de ver en un video y la quiero poner en práctica. La verdad nunca lo he hecho así, ni menos la parte de ir teniéndolo ya hechos. Esta parte, vamos a ver cómo funciona. La compañera se ponía el papelito de esta manera y solo con su dedo hace esto y lo va amontonando, se puede decir. Entonces ella hace esto. La verdad, esta forma, esta técnica nunca la había hecho, no me había tocado. Ya ven que la clásica, yo doblo el papelito así y pues queda bonito, pero pues en esta otra técnica quiero ver cómo va a resultar. Entonces vamos a seguir amontonando estos papelitos. Ya tenemos un poco de papel, ahora vamos a empezar a pegar. Me voy a ayudar un poco de resistol escolar, me salió un poco líquido este resistol. Pero vamos a ir intentando pegarle. Aquí ya la acosté mi piñata y puse el resistor, como vieron. Pues queda como que un poquito desparpajada. A ver, voy a seguir intentando. Con el copito recién hecho no nos queda tan desparpajado.
Si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir. Nos vemos en un siguiente video.